pueblo lo que desea es que se reabra la frontera para poder llevar a cabo las labores que siempre ha realizado de intercambio comercial. Pero no con Abinader, no con Abinader. No hay frontera que va a haber, que va a abrir. Mesdames, bonjour, bonsoir. Et jeudi, c'est le 16 novembre. Et moi, espérer week-end n'a été bien passé. Ou bien, nous t'es fait de toute façon pour éviter et mal arriver. Et malgré des malais pendiers, c'est pas et ou même et qu'elle cherche. Mais c'est environnement et côté où évoluer, côté où vivre là. Et c'est réalité pays, et bien, qui mettait ou dans ça, certainement. Et je dis, et Jacout nous bien chargé, et je nous soutenons dans et introduction vidéo, et côté gagné, et ancien président pays Saint-Domingue, et Léonel Fernandez. Les mêmes qui fourraient bouche et dans la crise qui a traversé la République et dominicaine ensemble avec Haïti, et côté demandé à président Abinader pour le capable ouvert et pressé et frontière parce que trop l'argent a perdu, d'après chiffres que ancien président Bail, il fait qu'on est, et bien chaque année, c'est 1 500 millions de dollars vêtements. Et bien que commerçant yo vann que la République Dominicaine rentrait et par rapport au commerce qu'il a fait en Haïti, il y fait connaître et pendant 2 mois et frontière lui-même l'y fait meilleur. Et bien, et pays Saint-Domingue déjà perdit 150 millions et 20. Et bien, lui mandé et que commerçant yo, producteur en République Dominicaine, yo pas capable tant encore. Et bien pour frontière lui-même, il est capable ouvert pour activité capable de reprendre normalement. Je vais permettre d'entendre l'ancien président et Abinader. Et puis tout nous gagne pour nous capables d'entendre tout, genre que nous suivons dans le commencement et vidéo à t'assembler que frontière ça lui-même, l'hypocor a ouvert, et parce que d'après ça que. Et il y a un responsable immigration à Wanamet qui est toujours à parler, lui fait qu'on est. Eh bien, il y a une série de valeurs qui viennent pour ensemble avec l'immigration qui s'y posait corriger parce que l'immigration point haïtien, c'est un coup et sardine, c'est un coup à rang que y aura rangé en dedans et petit caloche, en dedans boîte à l'immet, immigration à charrier haïtien. Il fait qu'on est haïtien pas bête, haïtien c'est monde. Tout barré ça aussi posé corriger et lui-même lui aller plus loin pour le dire. Tout autant Abinader sous pouvoir, et bien pas de qu'un accord possible qui est capable de signer entre deux pays. Ma invité nous entendre premièrement ancien président et Léonel Fernandez, et puis après nous venir ensemble avec responsable immigration à Wanamet. El pueblo lo que desea es que se reabra la frontera para poder llevar a cabo las labores que siempre ha realizado de intercambio comercial. Anualmente eso representa 1.500 millones de dólares. En el tiempo en que la frontera ha estado cerrada, ha afectado a productores y a comerciantes en más de 150 millones de dólares. La gente no está por seguir perdiendo dinero y por tanto el gran reclamo es que se pueda dar de nuevo apertura a la frontera. ¡150 personas! ¿Tú crees que eso es bueno? No, no, no somos animales. No somos arenque. Es que ponerlo uno encima de otro. Aunque haya deportaciones, vemos también que hay muchos extranjeros haitianos que están viniendo normal aquí a su vecino país de Haití. O sea que él vino solo por su cuenta, porque ellos dejan la República Dominicana para que ya resolver el problema. Porque hay muchos y miles de haitianos que están quitando la República Dominicana y jamás va a volver allá. Pero se puede hacer, se puede buscar la paz entre ambos países. Sí, la paz viene, pero no con Abinader. No con Abinader. ¿Y si Abinader gana 4 años más? No hay frontera que va a haber, que va a abrir. No va a haber frontera. Eso es el mensaje que mandó Abinader. Porque yo sé que él puede matar, porque es un asesino. Él puede mandar a matar a uno, pero no. Con Abinader, no. Pero yo no voy a decir con fulano, sí.
con fulano, sí, pero con Abinader, no. Ya finalmente, recuerda que ambos países necesitamos mutuamente, tanto Haití como República Dominicana, porque somos dos socios comerciales. Déjame decirte algo. La isla es un pájaro que tiene dos alas. Pero Abinader tenía que saber, sin ala de Haití, él no puede volar. Él tenía que saber eso. Me dio cuenta que ese hombre no tiene, ¿cómo te digo?, consejero. Porque ese hombre no sabe nada de política internacional. Nada, nada, nada. ¿El nombre tuyo? Emmanuel Charles, inspector de inmigración haitiana. Muchas gracias. Bueno, como usted ha escuchado a Emmanuel Charles, quien es inspector de inmigración haitiana, pues todavía se está un poco renuente de que República Dominicana y Haití inicien su intercambio comercial. Nosotros seguimos informando aquí, vemos muchos militares, la prensa haitiana, donde están observando lo que es ya los vehículos de Haití que estén cruzando al vecino país de Haití. Bueno, estamos observando ya lo que es los vecinos, los haitianos que tienen su vehículo en República Dominicana, pues que están ya cruzando el paso fronterizo. Así es que vemos con buenos ojos que ya el intercambio comercial, por lo menos en el día de hoy, pues sábado, ya se comienza a flexibilizar. Así es que, ¿todo bien, verdad? También, todo bien. Todo bien. Ya Dominicana y República Dominicana volvieron a estar unidos otra vez. Yo soy haitiano. Sí. Yo voy a buscar mi carro. Tú estás legal, tienes pasaporte, tienes visa dominicana. Sí, sí, todo. Legal. O sea que ya tú puedes trasladar también a Santiago, Santo Domingo, como tú quieras, con tu documento que tú tienes ahí. Sí. No sé, está bien. Bueno, pues estamos aquí apostados en el paso fronterizo aquí de Jabón. Denle me gusta, señores, denle me gusta. Compartan también este video para que la información siga llegando donde debe llegar. Así es que los haitianos que tienen su vehículo, que tienen sus vehículos aquí en el patio de aduana con mercancía y con varado aquí, pues en el día de hoy han comenzado a trasladarse hacia su vecino país de Haití. Vemos aquí también que está el empresario Kildre Tavera, está Freddy Morillo, está Amado, está Bertico. Pues yo lo quiero.